Joel, Judith Colexa contigo. Sale el presidente de la República de su encuentro. A ver si habla. Una primera visita que hicimos también para venir a felicitarle un aniversario más del Partido Liberal Radical Auténtico, que va a ser mañana. Para mí fue muy emotivo, como le dije al presidente, es la primera vez que entro al estado del Partido Liberal Radical Auténtico. Y vinimos a ponernos a disposición para generar el diálogo que necesita la nación paraguaya. ¿En algunos temas específicos? No, tocamos todos los temas y ningún tema en profundidad, más bien el compromiso de generar los consensos que necesita nuestro país para desarrollarse. Yo le agradezco mucho al presidente del partido. Yo dije en campaña y dije después al culminar el proceso electoral que iba a dialogar con todos los partidos políticos para tratar de unir a la nación paraguaya, entendiendo el rol de oposición que tiene que tener el Partido Liberal Radical Auténtico, que esto no nos impida generar consensos mínimos para el desarrollo de la nación paraguaya. Yo le agradezco. ¿Algunos presidentes de la Congreso? También vamos a hablar de todo. ¿Tema presupuesto 2019 para que acompañe el proyecto del Ejecutivo? No hablamos, quedamos en hablar de temas específicos más adelante. ¿Tema pasaje cómo queda, presidente? A ver, Judith, escuchamos la parte de adelante. Lo que logramos entender es que, bueno, él se reúne con todos los sectores, se busca el consenso para la nación y, bueno, que los liberales sigan haciendo desde la oposición. ¿Qué dice Efraín? Después también contanos qué dijo el pasaje. Bueno, el presidente ha traído un saludo en primer lugar al partido el día antes de una fecha histórica como es el 18 de octubre y nos ha expresado en primer lugar que el gobierno va a hablar con todo, va a dialogar con todos los sectores que le interesa trabajar, exponer los distintos proyectos que vienen desarrollando, de tal manera que con conocimiento se pueda tratar. Hablamos de varios temas, ya las habrá comentado, generales, pero bueno, creemos que nosotros le hemos señalado también nuestra visión, muchas de ellas compartidas por el presidente, decíamos que el Paraguay está viviendo un momento muy importante, hay una gran efervescencia ciudadana, hay una gran movilización de la gente, exigiendo transparencia, exigiendo una política que pueda ordenar un poco las instituciones. Nosotros creemos de que eso debe ir acompañado por las reformas institucionales, que de tal manera que esto no termine en un voluntarismo ciudadano. Exactamente, hablamos de la ley, la reforma de la ley electoral, hablamos de la reforma necesaria del Poder Judicial. Hay un proyecto importante que está ya trabajado durante un tiempo importante en el periodo anterior de una comisión y que hoy se quiere reactivar. Ahí hay reformas y modificaciones muy importantes que pueden mejorar la calidad de la gestión del Poder Judicial. Hablamos por supuesto también de distintas cuestiones que hacen a la institucionalidad, como es la necesidad de una ley que pueda resolver todos estos reclamos ciudadanos en materia de reclamos con respecto a las autoridades electas, con respecto a las listas SAON, en fin, todo lo que hace a ese reclamo importante de la ciudadanía en materia electoral, en materia judicial, y bueno, nosotros, y también por supuesto, el debate que se tiene que dar con respecto a la constituyente. ¿Presupuesto 2019? La verdad que no hablamos muy genéricamente, no se ha hablado, el presidente señaló que la estructura presupuestaria que tiene es la del gobierno anterior, que recién el próximo año se podrá desarrollar un proyecto presupuestario que responda un poco a la línea que ellos pretenden imprimir desde el gobierno. ¿Sobre la constituyente qué se habló? En forma general, que es un tema que hay que debatir. ¿Y cuándo sería? Bueno, yo creo que ya nomás se va a estar discutiendo, un tema muy
muy trascendental, sobre todo porque hay reformas que requieren modificar la Constitución. ¿Hay ambiente político para llevar adelante? Bueno, y eso lo vamos a discutir. Yo creo que nosotros tenemos una opinión sobre eso y bueno, lo vamos a ir analizando con los demás sectores políticos y por supuesto también con el gobierno. ¿Hablaron? Bueno, de que se estaría hablando sobre los distintos temas que se ha abordado hoy. Sí, efectivamente. ¿Se abordó algo referente a la seguridad, atendiendo a la presencia del ministro del Interior? No, se ha hablado, sí, hemos hablado de la necesidad, más allá de la seguridad interna, hemos hablado, sí, de la justicia. Hemos señalado para nosotros un tema central es el caso de Rodrigo Quintana, la justicia para Rodrigo Quintana. Por eso le invitamos hoy a conocer el lugar donde mataron a Rodrigo Quintana, en aquel atropello que ha sufrido el partido en la lucha por la democracia. Entonces, de eso sí hemos estado hablando. Bueno, muchas gracias. Bueno, Yolanda, Carlos, televidentes, finalmente culminó esta reunión. Después de una hora se retira el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Poco nada fue lo que dijo, pero al ser consultado acerca del aumento del precio del pasaje, sostuvo que sí se va a dar finalmente con un subsidio promedio, pero no especificó el monto. Bueno, Judith. Bueno, gracias. Se habla en principio de 200 guaraníes, sí, por boleto, más el subsidio que ya va a determinar el Ejecutivo. Esto aparentemente podría entrar a regir ya en las próximas horas una vez que haya decreto de por medio. Michelin.